Pimienta negra, leche de cabra, yogur con base en leche de cabra, chocolate y vino de cacao son parte de los productos en los cuales trabajan los afiliados de la Asociación de Productores para la Microcuenca del Río Peñas Blancas en Pérez Celedón. Marvin Arias, presidente de la agrupación, dijo que la intención es ofrecerle a la población más allá de la materia prima, pues buscan darle un valor agregado. Bueno, Asocuenca es una organización que está tratando de crear alternativas de desarrollo para el corredor biológico Alexander Scott. Son 7 comunidades donde estamos unidos, desde Santa Elena hasta Santa María, y estamos tratando de, en esta feria, de exponer productos a base de cacao. Tenemos vino, tenemos cacao en diferentes presentaciones y tratar de desarrollar el cultivo de pimienta negra. Son alternativas que creemos que vienen a darle soporte a los productores para diversificar las fincas. En eso es que estamos tratando. Nosotros actualmente somos 17 asociados en Asocuenca. En ese proceso hay 7 comunidades involucradas, como son Santa Elena, Quizarrá, Monte Carlo, San Francisco, San Ignacio, Santa María y Santa Marta. La idea, el concepto que nosotros tenemos y queremos desarrollar es eso, darle un encadenamiento de valor a los productos que estamos tratando de desarrollar, pero como producto terminado. Porque sabemos que como materia prima, de ahí otros son los que hacen el dinero, los intermediarios, los que compran la materia prima y la llevan a los parques industriales, y nosotros queremos hacerlo, aunque sea de una forma artesanal, pero con una garantía de que es un producto 100% natural y con materias primas frescas. En este caso, el cacao y el vino que tenemos aquí, el yogur, eso fue leche que hace 2 días fue producida, en el caso del yogur y la leche. En el caso de los chocolates, lo que tienen es 1 mes de proceso, de que estaba el cacao en fruta en el campo para haberlo convertido en chocolate. La idea es posicionarse en el mercado. Por esa razón saben que tienen que trabajar en los encadenamientos productivos y desarrollar mejores productos para que la población los apoye. Ha sido muy costoso por el hecho de que son organizaciones como la Asocuenca, con demasiados pocos recursos. Entonces, para registrar una marca, que hoy tenemos una marca registrada, que es una marca comercial que se llama De La Cuenca. Entonces ya con la marca De La Cuenca se van a identificar todos nuestros productos, independientemente de qué producto sea, ya están, pueden ir con la marca De La Cuenca. Así que si usted va al mercado y encuentra la marca De La Cuenca, sepa que está apoyando a esos productores. Para nosotros es muy importante porque son una vitrina donde nosotros podemos dar a conocer el producto, pero más que dar a conocer el producto es conocer el criterio de los potenciales consumidores, porque es hacia ellos que va el producto. Entonces, esos criterios de ellos para nosotros va a ser más importante porque nos va a permitir desarrollar los productos de una mejor manera. En la asociación participan en las ferias y diversas actividades donde los invitan, con el fin de promover más lo que hacen. Si usted desea comunicarse con esos productores, puede llamar al número telefónico 83 58 67 75.